Ustedes me han escuchado decir muchas veces que la República Dominicana es una cantera inagotable de talentos. Hemos tenido talentos de diferentes categorías y es parte de esa gran variedad que ofrece la República Dominicana. Pero hablando de merengue propiamente dicho, debemos recordar que es una historia hecha y construida por muchos hombres y muchas mujeres que a lo largo del tiempo han invertido su esfuerzo, su creatividad y su talento para que esa gran música que nace en la República Dominicana pudiera expandirse a otros lugares del mundo. Y fue así como todos los que incursionamos en este género logramos posicionarlo en lugares importantísimos del mundo. Pero el tiempo pasa y llegan los relevos. Como en toda la proliferación, sabemos que llegan cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Entre esas buenas que nos ha llegado al ritmo que se llama merengue, es la persona que hoy nos convoca, la persona que hoy nos trae a este lugar para que conozcamos su nueva producción. Y es el talento de este muchacho, no solamente el talento, sino sus capacidades y además su interés en que el merengue siga siendo la gran música de la República Dominicana, que nos pone a soñar a todos con que el merengue no se quede en la tierra, que llegue a la luna. ¿Y por qué no? Ya se está incursionando en Marte. Ya hay visitas a Marte. Pero nuestra primera escala llegará a la luna. Nuestra misión habrá de seguir. Habrá de seguir, y justamente pienso que una de las personas que tiene las condiciones para que nuestro merengue no solamente se quede en el planeta Tierra, a quien le deseamos toda la suerte del mundo. Y le deseo suerte porque yo sé que él sabe dónde está. Que la suerte está en la esquina preparación, esquina oportunidad. Y él se ha propiciado su gran oportunidad. Por eso le doy la bienvenida y le deseo toda la suerte del mundo a Manny Cruz. Les presento oficialmente la carátula de mi nuevo álbum, Love Dance Merengue. Un poco diferente, pero quise plasmar con este disco algo que tenía, bueno, un deseo que tengo en mi corazón desde muy pequeño, y es poder seguir llevando el merengue a sitios inimaginables. Sitios donde ya, como el gran Don Johnny Ventura acaba de mencionar, bueno, que él y muchos otros colegas, que ahora mismo puedo llamar colegas, pues han llevado el merengue a playas extranjeras. Yo quisiera seguir esa misión y poderle llevar a la luna. ¿Por qué no a la luna? ¿Por qué no por todo el universo? Este ritmo tan sabroso, tan contagioso, que me cautivó desde muy pequeño y que de alguna manera u otra, pues le doy la gracia al Señor, que desde que comencé, desde que me lancé,
la aceptación y el abrazo que ha tenido mi proyecto ha sido inmenso y yo me siento demasiado, demasiado contento con todo lo que está ocurriendo. El Love Dance Merengue, como les dije, lleno de muchísimas colaboraciones importantísimas para mí. Don Johnny Ventura está ahí también. Nuestro primer featuring, por así decirlo, esta canción que nace de uno de sus merengues, que es uno de mis temas favoritos, que es Merenguero hasta la tambora. Esta canción se llama Qué rico es el merengue. Una canción maravillosa que también van a poder escuchar aquí a partir de las 8 de la noche en todas las plataformas digitales. ¿Qué más? Mi hermano Daniel Santa Cruz también está en este álbum, que increíblemente, sí, ¿verdad? Que está aquí también. Hermano, tú sabes que te quiero, te adoro muchísimo. Increíblemente, como le estaba diciendo, tengo 5 años que me lancé como solista y no habíamos grabado una canción todavía. Queríamos esperar como el momento oportuno para hacerlo y para poder de alguna manera u otra sentir este tema y Dame una noche, que así se llama la canción, pues es la canción ganadora y que espero que usted también sea de su agrado. Junto a Miriam Cruz, ay Dios mío, la diva del merengue, gracias a ella por darme la oportunidad, por darme ese sí, por en Yo Quisiera Ser, una canción escrita por Fran Seara, que es casi un hermano para mí. Y le doy gracias a Miriam también por darme la oportunidad. Anthony Santos es la única bachata que tengo en el disco y me siento demasiado honrado también de que él me haya dado ese sí a la hora de yo prácticamente invitarlo a esta canción que escribo hace unos años atrás, y no es hasta el año pasado, si no me equivoco, sí, un mes antes de que comenzara la pandemia, que yo, el buen dominicano, yo de freco, le digo para ver si quería hacer esta colaboración, y él accedió inmediatamente. De verdad que me llenó de mucha satisfacción, de mucha alegría, porque esta canción me ha abierto tantas puertas diferentes en Europa. Lo que está pasando con la canción en Europa es sumamente increíble. En Estados Unidos también, mi primera canción que llega al top 10 de Billboard, ahora en el mes de abril. Y lo que está pasando también aquí en República Dominicana, que duramos no sé cuántas semanas, gracias a Dios, en el número uno, a nivel bachata, y nada, le doy muchísimas gracias a él. Pero así como también estos artistas que acabo de mencionar, grandes artistas, quienes admiro desde chiquito, quienes han influido tanto en mí, sin mencionar también los otros, Eddie Herrera, que también se ha convertido como un hermano mayor para mí, y tantos otros que también hemos colaborado en Luis Crespo. Pero en este disco quise también devolver, por así decirlo, un poquito de también lo que yo he recibido. Y estas pataditas de la suerte que me han dado cada uno de estos exponentes que acabo de mencionar, pues quise hacerlo también con un artista que, filmando el video de Santo Domingo, pues me encuentro con él, que es Dani Llanes, y quise grabar junto a él esta canción, y que quizás mi comunidad de seguidores pueda también, pues, de alguna manera conocer su trabajo, conocer su talento. Y de verdad que le doy muchísimas gracias a Dios por haberme encontrado con una canción maravillosa titulada El Idiota, un merengue también que le abierto muchas puertas a él, y eso me llena, bueno, pues, de mucha satisfacción. También con el álbum quise de alguna manera u otra, a nivel musical, mezclar lo que es la vieja y la nueva escuela. Grandes músicos dominicanos, Janina Rosado, Chocolate, Luis Mojica, quise, entre otros, quise mezclarlo con músicos, de la nueva escuela, con Manuel Matos, Pablo la guitarra, Rainer O'Gill, Emil Pimentel, Antonio González, que aunque bueno, tiene muchísimo tiempo, pero es de la nueva escuela, como quien dice, Edwin García. La verdad es que me enorgullece el poder hacer este tipo de cosas, mezclar quizás la experiencia de la vieja escuela con la frescura, por así decirlo, y lo moderno, lo nuevo que pueda traer la nueva escuela. Y eso me llena de muchísima alegría también. Con este disco, Love Dance Merengue, quiero darle gracias a tantas personas, porque la verdad que el tiempo de Dios es perfecto. Yo llevo aproximadamente desde el 2019, más o menos,
tratando de producir este disco y cada detallito. El traje que ustedes ven ahí, mucha gente me decía que eso fue una fotomontaje, ¿verdad que sí? Fue hecho, o sea, gracias a Juan Carlos Tavera por el maravilloso traje que me hizo, el diseño gráfico, todo el equipo que también estuvo involucrado, Carolyn Becker también, que fue mi fotógrafa personal de toda la vida, gracias Carolyn, todo el proceso creativo. Mi hermano Freddy Vargas, más conocido como Pintox de Animatox, gracias hermano, Marco Taveras, Antonio González, todo mi equipo de trabajo, María José Rodríguez, Laura García, de verdad, de corazón. Gracias primero que todo por aguantarme, porque soy un poquito quizás intenso y duré demasiado en este proceso de este disco, pero era cuidando cada detallito, cada mezcla, cada instrumento, cada diseño que yo tenía en mi mente y que ustedes supieron plasmarlo y ayudarme a conseguirlo. Como les dije, traté de hacer algo un poquito diferente, pero que trajera un poquito de alegría y el plasmar exactamente lo que yo anhelo y lo que yo deseo, que es seguir llevando merengue por todo lo alto, por todo el universo, y yo creo que gracias a ustedes, bueno, pues he ido haciéndolo chin a chin, y gracias a todos los colegas que le acabo de mencionar también, porque sin ellos, sin ustedes, la prensa, no hubiese tenido yo la oportunidad de llegarle a toda la comunidad, a todo el país, a todo el extranjero, también todos los dominicanos que viven en el extranjero, y que estuviese pasando esto. La canción que voy a presentarles el día de hoy, que va a ser el sencillo promocional de este álbum, se llama Estoy Completo. Una canción maravillosa que León Yamil de Big Crazy me trajo a la mesa hace 2 años atrás, más o menos, principio del 2019, y me la presenta y me dice, no lo voy a explicar mucho porque no quiero, pero de verdad espero que les guste. Él, sí quiero decir antes de presentar el video, cuando él me la trae, la canción va dirigida a una pareja emocional. Y yo desde que la escuché, sentí en mi corazón como que si yo se la estuviera cantando a mi Señor y Salvador. Y quise preguntarle si de alguna manera u otra yo podía reestructurarla y de esa manera, porque así lo sentí en mi corazón. Él, gracias a Dios, me dejó. Y esta canción se llama Estoy Completo, porque a pesar de todas las cosas que estoy viviendo ahora mismo, que tengo mi familia hermosa, gracias al Señor, que tengo una carrera increíble, que va, Dios mediante, chin a chin, subiendo escalón tras escalón, amigos increíbles, en fin, muchísimas bendiciones. Pero me di cuenta hace mucho tiempo atrás que sin Él no estoy completo. Por eso esta canción va a dedicar a mi Señor y Salvador, y espero que les guste este audiovisual. Dice. Mi Señor, que no sé cómo expresar ese agradecimiento, y yo creo que con la música, con lo que sé hacer, bueno, pues yo creo que es la mejor manera. Esta canción sumamente especial, porque abarca también otras cosas. Primero que todo, darle las gracias a José Guillermo, Memo, gracias hermano por estar en este video, por hacer de mi papá, a María Angélica Ureña, a Ryan también, el niño hermoso que anda por ahí también, gracias por a ti, a tu papá. Hola Ryan, ¿cómo estás? Bien. Y tiene un toque muy especial porque todas estas locaciones de la historia, el apartamento donde él estaba, el balcón, fue ahí donde yo prácticamente nací, crecí, la rotonda donde estaba jugando, el callejón era donde yo cruzaba, mi nombre todavía está plasmado en el callejón ese desde el 95, 26 años todavía está mi nombre ahí, y quise de alguna manera u otra plasmar eso en el video. Que ustedes entendieran que yo tuve una niñez hermosísima, una infancia maravillosa, y le doy gracias a mis padres, a mami, que está por aquí, que te amo con todo mi corazón, mami, gracias
por instruirnos en los caminos del Señor desde muy pequeño, mi papá también, que en paz descanse, que yo sé que le hubiera encantado estar aquí y presenciar esto. Y le doy las gracias a Luis Gómez, el director del video, que está por aquí presente. Un aplauso para él, por favor, porque, como les digo, supo plasmar de una manera mágica exactamente lo que yo tenía en mi corazón y en mi mente, y por eso les digo, tiene un valor sentimental muy grande, porque en ese balcón que ustedes vieron era donde yo jugaba con mis amiguitos. Cuando se iba la nube, ahí me tirábamos el colchón y nos quedábamos ahí durmiendo, mi hermano y yo. O sea, un sinnúmero de memorias que tengo yo, y que se haya filmado en esta, con esta canción, pues tiene un valor enorme. De verdad, de todo corazón, yo creo que les debo dar también las gracias, antes de seguir, a todos los patrocinadores por hacer posible no solamente este evento, por creer en mí de una manera increíble. Desde que tengo un proyecto, siempre, bueno, pues están ahí dispuestos a ayudarme a mí, ayudar también al merengue, que de alguna manera u otra, pues, tenga esa fuerza y ayude a que la expansión, bueno, pues sea la más grande de todas. Yo creo que antes de seguir, vamos a hacer la pregunta y respuestas. Si tienen alguna pregunta. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicanidad. GenteRD.com.